La mayoría de los hombres soñamos con tener una buena barba y un vello facial abundante. Pero no todos logran tener la barba como la sueñan o no logran tener barba. En este video te voy a hablar de los errores que seguro estás cometiendo para no tener una barba perfecta. Si estás en la pubertad y apenas comienzan a salirte los primeros vellitos, esos debes de afeitarlos. Por más que sueñes y quieras presumir a tus amigos que ya tienes una barbita de chivo, cuando el vello comienza a crecer en nuestra barba, en su inicio tiene ciclos de crecimientos muy notorios, porque el vello crecerá por primera vez y se irá cayendo poco a poco. Digamos que son como vellos de leche, así como tenemos dientes de leche que salen primero, después se caen y después salen otros dientes. Lo mismo sucede con los vellos. El vello sale, crece y se cae. No servirá de nada que traigas esos pelos en la cara cuando podrías dar el siguiente paso ayudándoles un poco afeitándolos. Y al mismo tiempo mejorarás tu imagen y no te verás nada sucio. Si tienes huecos en tu barba y llevas 5 años o más esperando que se rellenen, mi muchachón, estás perdiendo el tiempo. Y lo mejor será que utilices un aceite para ayudarte a estimular el vello en esa zona o que te pases y te brinques directamente al minoxidil. Porque si en 5 años o más no se te ha cerrado la barba o no te ha crecido el vello en esas partes de tu barba que te hace falta, lo más seguro es que nunca te crecerá. Así que una pequeña ayudadita no le cae mal a nadie. Si te inspiraste en el estilo de barba de algún famoso o celebridad, lo más seguro es que no tengas el mismo estilo. Y mucho menos obtendrás los mismos resultados que tú sueñas o esperas. Así como sucede con el cabello, el vello en nuestra barba es diferente en cada persona. Puede ser más grueso, más delgado o más abundante en cada uno de nosotros. Por lo que si crees que vas a tener los mismos resultados que la persona en la que te inspiraste, lo más seguro es que no sea así. Incluso tener el mismo estilo o similar el estilo al de una persona o algún famoso es mucho más difícil que tener un corte de cabello similar al de alguien en quien te hayas inspirado. Ya que con el vello de la barba es más complicado que con el cabello. También puede ser que aún no tengas la edad suficiente para tener barba. Créanme que este es un error común que recibo mensajes en mi Instagram casi a diario. Y si no me sigues, sígueme en este momento en mi Instagram. Hay adolescentes que están entre los 12 y 15 años que me mandan mensajes preocupados porque aún no tienen barba. Mis muchachones, apenas y les está creciendo el vello en el cuerpo. Y ustedes ya quieren tener una barba de leñador. Esperen por lo menos que pasen los 20 años y si después que tengan los 20 años o los 21 o 22 no les ha salido la barba o no tienen barba completa, entonces ahí sí, preocúpense. Pero no se desesperen si aún no llegan ni a los 18 años. Otro también es esperar tener barba si en tu familia no tienen barba. Si tu papá, tus hermanos, tus tíos, tus primos, tus abuelos no tuvieron barba, no esperes entonces tú tener una barba muy abundante. Porque así como ellos están, muy probablemente sea el resultado que tú obtendrás. Y pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya servido, te haya gustado este video para que de esta forma sepas un poquito más sobre tu barba y no te desesperes o te desesperes si es que ya estás en esas edades en las que ya el vello facial muy probablemente no te vaya a salir. Déjame aquí abajo en los comentarios si tú eres de los que tiene barba y cuántos años tienes para que así vayamos haciendo una métrica de cuántos muchachones, a qué edad les salió, cuántos años tienen, cuánta barba tienen, qué tan abundante están. Sería perfecto que YouTube pudiera dejarnos subir una fotografía. Creo que hace varios años atrás se permitía eso. Estoy hablando de cuando recién inició YouTube, hace muchos años atrás, pero estaría padrísimo que todavía podamos subir una fotografía para poder tener un poco más de referencias en los comentarios. Ya sabes, muchachos, que en Instagram y en TikTok te estoy subiendo mucho más contenido que te va a ayudar a tener un mejor cabello, una mejor piel, una mejor barba, incluso los productos que yo estoy utilizando para cuidar mi barba y también los productos que tú puedes estar utilizando para tener una barba. Así que sígueme en este momento. Y no olvides suscribirte, muchachón, porque es muy importante que me ayudes a suscribirte. De esta forma, YouTube ayuda a recomendar más mis videos. Y dale like, dale muchos likes a todos mis videos para que de esta forma YouTube recomiende a más muchachones y esta comunidad vaya creciendo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.